programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. El primero en este mes de septiembre, uno de los meses más lindos en esta ciudad, y comenzamos a sentir también la primavera. Pero vamos a comenzar hablando de diseño, más allá del tiempo, más allá del espacio. Vamos a viajar, nos vamos hasta Villa Ventana y allí vamos a compartir un diseño de una gran superficie junto al arquitecto paisajista Horacio Miglerina. Bueno, Horacio, acá en Villa Ventana, recorriendo este diseño también tuyo. Sí, un diseño que tiene un montón de años y tiene una mezcla interesante, porque con los propietarios quedó una cosa muy, muy cercana. Cuando, en cierta manera, era una relación profesional, cercana en el sentido de la proyección que se hizo con el jardín y la buena onda que hubo y el éxito con que está andando, pues ya tiene esto, no sé, cerca de 15 años más o menos. Rápidamente, Villa Ventana, época de ordenamiento urbano con el municipio, se remataban lotes, entonces bueno, la propietaria compra creo que dos lotes, buscando una propuesta. A la semana viene con dos lotes más, lo cual hubo que ajustar el proyecto. Y así está por un tiempo, donde luego realizan la construcción, una cabaña. Y en el tiempo crece, vuelve a comprar más lotes. Lo cual está en una punta de manzanas. Y las manzanas son, a pesar de ser irregulares, son una leve tendencia rectangular. O sea que ya dispone de tres caras, tres frentes sobre calles. Bueno, una cosa también extraña, donde los lotes tienen árboles muy dañosos, calculo que por diámetro de tronco y altura está superando las coníferas los, no sé, 60, 70 años. Y bueno, ahí viene el desafío. Y en aquella época, 15 años atrás, en el diseño, era muy interesante porque de alguna manera tomábamos a la vereda, como el espacio público, como todo un espacio de diseño. Bueno, en ese tiempo hubo una explosión constructiva en Villa Ventana. Se decía que era una de las localidades del país que avanzaba más rápidamente en la construcción. Hubo que cercar, buscar un límite entre lo público-privado, porque el turista como paseo se metía dentro del parque. Básicamente tiene espacios de mucha densidad de sombra por estas coníferas añosas en sus alturas en particular. Y bueno, eso para mí pasó a ser una premisa. Más allá del cuidado y la conservación de los mismos, trabajar con grandes extensiones de asoleamiento, un poco donde estamos ahora haciendo en invierno, haciendo esta nota, es a causa de aquella situación. Y después fue toda una asociación a nivel de zócalo, de trabajar con arbustivas, como en algún otro programa lo decimos con Ana, donde había poca variedad, mucha cantidad. Imagínate que acá venían a trabajar los fines de semana, sobre el cuidado y demás, o sea que claro, debería tener un pensamiento de sustentabilidad. Bueno, esto genera un pequeño lugar, una cabaña para vivir. Y bueno, y la expansión está del parque, donde llegamos hasta diseñar un estanque. Ahora después lo vamos a ir viendo y para, ya charlamos para peces, y bueno, vamos a ver la evolución la manera constructiva que tuvo, que es un estanque muy extraño, porque es un estanque que está en la sombra. Sí. Hay algo que es fundamental, que en un momento en el viaje lo decíamos, de alguna manera el espíritu y la iniciativa que tiene, no sé si el propietario o
quien desea tener ese parque o jardín. Exacto, el deseo. En ese deseo está de alguna manera el espíritu que uno tiene sobre el amor a la naturaleza. No sé si a las plantas. A las plantas más vale que sí, pero sí, me refiero a la naturaleza toda. Como contexto general. Correcto, sí, sí, sí. Más vale que no puede dejar de evaluar las plantas, inclusive los animales. En este caso, la cantidad de aves que se sí. ven, en el caso de los peces y demás. Bueno, la evolución de esto fue de esa manera. Llegó a los límites que fueron urbanos, y sobre ese gran predio, bueno, vos podés caminar y perderte. Sí, encontrar diferentes lugares. Por ejemplo, aquí donde estamos, esta visual que tenemos en cuanto a árboles, alturas. Bueno, estos árboles son de la primera generación, vamos a llamarlos. Esto tuvo como tres intervenciones grandes, creo que fueron, sí, de la primera, donde eran los árboles que estaban sobre los límites de lotes linderos, y ahí donde podía yo colocar árboles de magnitud, de primera magnitud, como por ejemplo álamos columnares, liquidámbar, algunos robles. También se dio el caso de los abedules, que tomaron dimensiones interesantes. Y fíjate que te nombré caducos. Sí. Y en particular una provocación para que en otoño tuviera un alto contraste cuando está a punto de caerse la hoja. Ya que el resto hay sectores de mucha sombra, y era muy difícil poder asociar estas plantas nuevas con esos árboles añosos de 70, 80 años.